Vale, aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Bizarrea. Y vamos a continuar. El otro día cruzamos la cova Tecno y descubrimos la fábrica de Gachas. Así que hoy vamos a continuar por el este hacia la siguiente aventura. Y dicho esto, vamos con el vídeo. Ya que estamos donde lo dejamos, vamos a salir de este infierno de ludopatía, por Dios. Y vámonos. Vámonos hacia la derecha. Tenemos que salir, creo que por aquí. Aquí no había gimnasio, así que. Pues a grindé. Bueno, de hecho, mis Pokémon tienen que estar bien, ¿no? No, no están bien, no. Qué musicote, tío, me encanta la música de este juego, por favor. Vale, guardamos partida. ¿Esta es la canción de los Simpsons? Así no, es que lo dije el otro día, así no suenan los centros Pokémon, ¿verdad? Y si no, no me he dado cuenta hasta ahora en este juego. Vale, tenemos ruta para abajo que creo que no podemos, debemos. Hola. ¿Sí podemos ir? Porque me decía que era al este o era en otro juego. Nada, vale, 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 vale. Al este es lo de los girasoles. Que todavía no puedo hacer. Vale, necesito tener la bicicleta o algo. No puedo ir a la derecha, con lo cual vamos hacia abajo. He dicho al este, bueno, da igual. Al sur. Y echamos cartas. Has venido siguiendo el corazón de las cartas, ¿no es así? Mirar la mercancía. Practicar, comprar cartas, comprar cartas. Escaterbure, huevo, elefón. No voy a comprar ninguna. No tengo corte, ni tengo regaderas, ni tengo historias. Vale, que habrá Pokémones nuevos. Algún Pokémon que me haga falta. Si nunca siendo un pueblo muy pobre, se llamaría Chocino. Y si estuviese en una ciudad muy rica, se llamaría Mansino. No, no entiendo. No entiendo. Chocino de choza. Ah, casino de casa. Mansino. De mansión. Y chocino de choza. Lo acabo de entender. Ah, no está mal el chiste. A ver. Se puede entender. Para. Te voy a luxar el brazo. Ven conmigo. Con Luz. ¿Quién? Con Luzray. Machop. Quiero un macho de esos. ¿Es agua? Quiero un macho de esos. Pero ya, ¿eh? Agua lucha. No tengo nada de agua, yo creo. ¿Quién era? Mienfo. Mienfo. Doble un fotoncito. Vale, me agotamos bien. Necesito la... la semilla milagritos. Va a hacer más pupa ahora. Las 5, me cago en todo, macho. Vale, la buena pelita, bien, Menfo. A tu casita. Vale, hasta luego. Nivel 20, bien pasado. ¡Hola! Mueve la colita, mami. ¡Un furro! ¡Un furro! Peleando por aquí. Furro Wolf, 87 desafía. Bidoof. ¿Aquí ya es agua o es normal? Es normal. Baja ataque, no me importa. Voy a agotar que es especial. Y lejos de vida el guarro. Vale, Bidoof fuera. Seguimos subiendo niveles. Tediursa, venga, va. No tengo nada de lucha. Vamos con Lidiva, que va bien. Vamos a probar el puño cometa. ¿Me sirve? No es muy efectivo finta. Pues doble ataque. Ya está. Vale, me gusta. Para. Un pescador, ¿eh? Y aquí tenemos ultra bola. Necesito ese señor matchup de agua, por favor. Celos, ¿no me vale? No me sirve Celos. Necesito saber si hay... Joder. Necesito saber si está por aquí el matchup o algún que otro Pokémon, por favor. ¡Pescador, eh! Vaya, ¿quieres verme la caña? Joder, chaval, qué Warren Dengen. No tenemos caña, por cierto. Magikarpo. Vale, fácil. Me agotar. Si hay más aguas, vamos a meter a Zubat, eh. Va a aprender experiencia, nada, es que no aprende nada. Pero Magikarp, ¿quieres cambiar? Sí, vamos a meter a Zubat. Un poquito. Está baja, está a nivel 18. Con impacto no va bien. Nivel 3. ¡Aquí, bastardo! Hemos sido engañados. Vale. Hijo de la verga. Hemos sido engañados totalmente. Pues aquí va a estar. De hecho, bueno, he hecho somnífero. El problema es que. Bueno, el problema no, es que va a subir un montón. Y no va a subir mi Zubat, tío. Va a dar un montón de experiencia. Nivel 30.
Y no va a subir Mizuan, tío. Chiquilín al 21, le dio al 21. Magikarp. Nivel 15. Justo sacado al. Este donde no tenía que sacarle, bueno, la pasada. Venga, bien. Vale, quiero. Dale caña, medio mío. Voy a curar un segundo. Necesito que mi Zubat vaya subiendo niveles poco a poco. No puedo dejarlo ahí atrasado. Voy a dejar un pelín la lucecita que me estoy quedando ciego. Vale. Entonces, tenemos ruta hacia la derecha, abajo y abajo, abajo también. Y a derecha, abajo. Lo de la derecha, no sé si podré ir más adelante. Supongo cuando tenga bicicleta o algo para echar carrera. Uy, no sé cuándo. ¿Tú me pegabas? Vale, pueblo Floyd. ¿Dónde tengo que ir entonces? Abajo a la derecha. Pueblo Floyd. ¿Tenía que ir a Pueblo Floyd de Pink Floyd? Doyo del Tajo Occidental. Doyo del Tajo Occidental. Vale, aquí. Vale, me mola que haya como zonas así un poco de misiones secu. Puede ser aquí, macho, ¿eh? No cuenta. Hola. ¡Ah! Has venido en busca del dominio del arte marcial más puro de quien tú eres. ¿Quieres aprender las técnicas del Tajo Occidental? Muy bien, permíteme que me presente. Mi nombre es Ronald Jeremy, soy el maestro de la navaja. Mi plantejo que obstaculice mi camino. Tras muchos años y numerosas repeticiones, me he convertido en todo un prestidigitador navajero. Has afirmado quererse mi discípulo. Si estás dispuesto a aprender las enseñanzas de Ronald Jeremy, sal fuera, te estaré esperando frente al árbol de entrenamiento. Vale, este me va a dar corte, cosa que me parece correcto. Antes nos dieron golpe roca, entre comillas, y era corte. Muy bien, pequeños saltamontes, para dominar el arte de la navaja es necesario mucha paciencia y mucha práctica. Lo que necesitas hacer es asentar 100 navajazos a este árbol, ¿entiendes? Ni más ni menos, un total de 100 navajazos y deben ser seguidos. Si te cansas de 200 navajazos, no podrás ser considerado un auténtico maestro cortador. ¿Quieres comenzar? Sí. Yo me haré a un lado y te estaré observando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. ¡Bravo! No sé si tiene que contarlos. Has conseguido dominar perfectamente el arte del Tajo Occidental. Estoy orgulloso de ti. Ahora ya podrás cortar todos los obstáculos que se cruzan en tu camino. Puedes quedarte navaja, es toda tuya. Vale, pues después de 100... Voy a regresar a mi morada, ya no tengo nada más que enseñarte. Voy a cortar el mundo entero. Perfecto, pues... Tenemos la navaja. Nos faltaría sur, pero en realidad sur no va a haber sur, ¿no? Ya que están todas las semanas así como raramente raras. ¡Fua! Pera dura. O sea, no habrá surf, entonces habrá algo como andar sobre el agua. Yo lo haría. ¡Fua! Vale, dame esto. Vaya naranja, grande. Ya digo, lo de las 100, no sé si habría que contarlas o tenía que haber dado a saco al botón y cuando llegas a 100 me avisaba. O ponía que tenía que ser justa, entonces yo ya no sé si he hecho bien en contarlas. 100, ¿cómo he contado hasta 100, Qué grande soy. Vale, pues estamos en Pueblo Floyd. Esto sigue sin encontrarse. Vale, vamos a ir casa por casa. ¿Aquí el gimnasio tiene pinta? Creo que sí. Creo que es el de planta, me suena. Hola amigo, ¿quieres el ¿quieres ser el hombre con la calle más grande del mundo y estudia de suerte? Vale, me gusta. Me gusta tener la cañita. Caña, registrar. Perfecto. Vale, ya podemos pescar entonces y pillar un Pokémon de agua. Yo no sé si pescando sale macho. Voy a probar un segundo. A ver qué sale. Aplicado. ¿Se me sale macho? ¡Oh! No creo, ¿no? Me salen goldines. Que me dan un poco lo mismo, la verdad. Última vez que pesco, segunda vez que pesco y yo pesco más, ¿vale? Porque ya digo, no sé si hay Pokémon de agua raros.
Nada. Dos goldines que no queremos. Así que vamos a seguir mirando el pueblo. Vale, esa caña de España ya está mirado. Siguiente ciudad. Siguiente casa, perdón. ¡Oh! ¡Que no! ¡Que me da igual lo increíble que sea ese tal Alicá! No puedes irte todas las noches a ver a un chaval del que no tengo ni idea. Mamá, no lo entiende. Solo puede venir a visitarnos por la noche. Es el único momento que tiene para descansar. Además, nuestro amor trasciende lo galáctico, atraviesa las fronteras del infinito. No entiendes el concepto del amor. Uy. ¿Y tú qué mierdas eres? Tengo que ir a ver a mi amorcito. Bueno, quieto, ¿eh? Tú entre los Pokémon, ¿cierto? Verás, mi hija anda constantemente desapareciendo todos los días. Sé que se va todas las noches al campo de girasoles, pero no tengo ni idea de qué hace allí. Dice que se va a ver a su novio, un tal Alicá. ¿Te importaría ir a ver lo que realmente está haciendo mi hijita? Te lo agradecería muchísimo. Alige. Alige es una película. Y será Alicá el de arriba. Vale. A pesar de ser un pueblo pequeño, el líder se encarga de mantenerlo más animado y actualizado. Sus conocimientos de ingeniería y las carreras que organiza generan mucho ambiente. Vale, historia es que creo que este el gimnasio... Pero este no era, ¿no? Somebody once told me that the one is going to run me in the surface doing the set for the sun, the roll and forehead. When the sun is coming, for the... No sé. ¿Una canción? ¿De Dire Straits? O sea, de Floyd, Pink Floyd. Me ha picado un tentáculo en la playa. He tenido que venir corriendo a que me echen vinagre en el brazo. A que te echen un pis. A ver, la cuestión es... Había un gimnasio, no sé si era este juego, que se abría el techo y entraba el sol. Y el gimnasio... Pero este Pokémon era, ¿no? Era otro Pokémon. Joder, es que te digo, tengo un jaleo. Y en este mercado solo venden cosas para entrenadores de casa. ¿Es que acaso nadie piensa los padres que tenemos que hacer la comida? Vale, otro mercadito. La comida es uno de los mayores enigmas del mundo Pokémon, me pregunto. Si en otros mundos tendrán estos dilemas. Bienvenido, ¿qué puedo darte? Comprar... Vale, aquí bolas. No quiero. La cosa es que luego voy a... O sea, luego voy... Tengo que subir arriba. Gema fuego, gema agua y gema planta. No quiero. Tengo que ir a donde los motoristas, a ver qué pasa por ahí. El agua de esta zona no es la más calentita, pero no hay quien le diga que no. Un baño por la tarde. Vale, por aquí no puedo hacer nada. Puedo pescar. En lancha solitaria, qué extraño. Habrá que dejarla ahí. Vale. En su día fui miembro de una tripulación pirata, pero ahora solo me dedico a conducir un barco mercantil de la lonja. Durante mis días de aventuras encontré esto. A lo mejor te puede servir. Flauta negra. Tarata, tarata. Y ten cuidado que no te la roben. A esta de aquí, una isla de antiguamente estaba dominada por la piratería. Supongo que algún día tendrás que viajar hasta ella. Algún día viajaré. ¿Y este chiquito? Este chiquito. Creo que es por culpa de esta piedra. Este chiquito. Ah, ya no soy chiquito. Vale, vamos a pescar aquí en el mar. Me molaba más chiquito, qué grande. Me molaba un montón más. Vale, Remoraid. Remoraid que parece un alien. ¿Qué es eso? No puedo hacer... Voy con vuelo. ¿Qué bicho es eso? Persecusao. Super efectivo. ¿Será psíquico? ¿Agua psíquico? ¿Tengo un buceo gol de estas? Super bola. Vale, pues Remoraid se mira el equipo. Un Remoraid que da bastante mal rollo. Remoraid evoluciona el pulpo, ¿no? Psíquico eléctrico. Tócate los huevos. A ver, tengo un estilo volador. Me la queda porque no tengo más. Es buen ataque especial para el ataque, perfecto. Habilidad cálculo final. Si el enemigo se mueve primero, sube el ataque. Tengo bastante velocidad, la verdad. Fijar blanco, psicorrayo y carga parábola. Y rayo aurora. Ostras, tú, ¿eh? Y es especial, perfecto. Psicorrayo, rayo aurora y carga parábola. Pues no está nada mal. No está nada, nada mal. Este bichete. Vale, pues ya tenemos un psíquico eléctrico. Uf, digo, no me va a dejar pasar a esta hora. Se va a buguear todo. Vale, tengo más casas. Cuenta la leyenda que una vez un gigantesco dragonite se acercó al faro. Pero esta es una leyenda. Mira el capítulo de Pokémon. ¡Ey, tío! ¡Estoy buscando un Tínamo! Si quieres podemos hacer un intercambio. Te lo puedo cambiar por mi Dribble. La gente cree que puede llamarnos Club de los Ciclados. Es porque nos pasamos mucho tiempo en el gimnasio. Pero en realidad es porque nos gustan los ciclomotores. Sniff. Ah, está llorando. No. Has tenido un Pokémon. Ah, vale. Esta canción. Decía Bangles, existe un club que dicen que es mucho más grande que el nuestro, pero necesitas una contraseña para pasar. Y creo que la contraseña tiene algo que ver con la nomenclatura científica de los Staryu, pero voy a saber cuál es. Buenas, esas cartas son las Pokécosa esa, ¿no? La Pokepisca esa. Está hecha partida, sí. Vamos a darle. Vamos con el Grimas, Hipopota, Charmander, Eve.
Squirrel. ¿Quién empieza? Vera. Vale, siempre que empiezo yo he ganado. 2, 3, 4. Vale, vamos a meter un fuerte. Se me lo van a hacer. Vale, puedo meter un... uno de estos en medio. Me llevo ese. Vale, se ha llevado de ahí. Me puedo llevar yo ahora. Es que no quiero perder el 6 ese. Aquí, arriba me lo van a quitar. Un 7. Vale, pero le quito yo ahora un 3. Voy a meter un 5-5. A la derecha es grande. Con lo cual no me lo van a quitar. Tiene un 6. Ese me ha jodido. Me ha jodido todos. Vale, que he perdido, creo. Hay que meter aquí el 6. Me llevo 5. Y 4. He ganado. ¡Uf! Hostia, quiero ese, ¿eh? Binacle. La binacle es 2, 3, 4, 3. Un cagado. Oye, no está mal. Toma esto como recompensa. Puedo mostrar. Vale, perfecto. Hemos ganado, ¿eh? Si quieres volver a jugar, avísame. No. ¿Prefiero la ensalada de pasta o la pasta de ensalada? He elevado a pi. El Paco y yo, los mejores. ¿Qué coño es esto, tío? Menú musicote, chaval. Vale, esto está visto. Tenemos el gem, como digo. Vamos hacia arriba del todo a buscar a la chica esta. La especialidad de este pueblo son los binacles. Están buenísimos, pero son un poco caros. De joven me dedicaba a bucear por la playa, pero desde que tengo lumbago ya no puedo hacer el lenguado bajo el mar. Vale, ¿puedo hacer el gimnasio ya? ¿Qué hora es? Vale, llevo 15 minutos. Voy a curar. Y si puedo hacer el gym, vamos a hacer el gym. Si es tipo planta, no tengo apenas cosas. Bueno, sí, tengo, no tengo apenas cosas. Tengo a Zuban nada más. Y poco más. No tengo nada de fuego. Necesitaría algo de fuego, algo de agua bien. Psicoeléctrico, el Remoraid. Ya puede haber sido psicoagua. Richie, rey de los motores. Amante de la velocidad, un magnético de los Pokémon a cero. Estoy en la mierda. Buenos días, pequeña promesa. Bienvenidos al gimnasio de Richie, Rayo Gris. Richie es un entrenador muy agresivo. Tiene super velocidad de sus Pokémon de tipo a cero. Richie es un ciclista empedernido y está acostumbrado a combates que generan mucha adrenalina. Por eso mismo te recomiendo lo siguiente. Intentaría jugar agresivo contra él, se andas perdiendo. Busco una buena defensa, ya sabes, el mejor ataque es una buena defensa. Por cierto, toma esto, no me la viene. Vale, ¿cómo puedo derrotar a este gimnasio? No tengo nada de fuego. Con excavar de deriva. Con doble patada de vuelo. Y con impactronas en principio, ¿no? Vale, vamos a jugar con vuelo. No sé si tengo que ir por aquí ya o es pronto. Vamos a calentar motores. ¡Babi! Voy a hacerme el gimnasio, si puedo. Y iremos a lo de arriba. Kling. Vale, vamos a probar a Kling. Vamos a probar doble patada. Vamos, con efectivo, pero quito cero. Estoy muy, muy jodido aquí. No tengo nada de fuego. Es que no tengo nada. Y yo tampoco me esperaba un gimnasio tipo así tal pronto, ¿sabes? Impactuano. Vale. Es que no quito nada. Lo único que creo que puedo hacer algo es el excavar. Pero como tengo el Vitasao. Vale, me ha subido bastante experiencia. Aire afilado. Tengo ataque ala, que es 60, y afilados. Nada, soy físico. O sea, quédate con lo que hay. Aaron, vamos a cambiar. Le diva, ¿no? Claro, el problema es que Le diva tiene excavar. Pero es que es ala. O sea, es el jodido. Que es el ala y me hace daño. Con lo cual, ¿qué hago yo aquí? Qué bastardo.
O sea, ¿qué podría yo hacer aquí? Un agua también me vendría bien. No tengo agua. En este gimnasio estoy muy jodido. Sin tener fuego, sin tener nada, voy a curar. Ya digo, voy a ir probando poco a poco. Tengo, no sé si tengo alguna meta de fuego. Fuego fato, lo único que puedo ver ahí que pueda hacer algo interesante. Pero nada más. Es que nada más. Estoy un poco pocho ahí, ¿eh? Es que tampoco he visto yo Pokémon de fuego. Y tampoco es que tenga yo mucho nivel, ¿eh? Fuego fato es excavar. Afilagarras, puedo hacer algo. Más psique. Pueden estos, pero no es utilizar más psique, así que más saso. Vale, el tema es cómo. Es que de verdad, estoy pensando, ¿cómo me va a pasar esto? ¿Cómo podría pasarme el gimnasio? Si tener Babies on Fire. ¿Está listo para aprender el metal más puro? Voy a intentar, ya digo, pegarme con todos y subir de nivel lo más posible en Magnemite. Doble patada, es que encima tampoco tengo rizo de defensa, no me vale. Vuelo si evoluciona. Es que no sé cuándo evoluciona. Por lo menos uno se puede hacer, que vaya subiendo al 20. Elefón aguanta, por ejemplo, el eléctrico. Sieldon. Con Lediva son bastante lentos, eso sí que es verdad. Es que avanzan, pero tienen. Hacen muy poquito. Un puño fuego, tío, vendría muy bien. Vale. ¿Qué es esto? Activar interruptores. Aquí van dos, ¿sabes? Vale, faltan dos de allí. Me faltan los dos de la derecha. Ahora vamos a curar. Volvemos. Es posible que tenga que pelear dos o tres veces o cuatro. La otra vez peleamos y teníamos más o menos Pokémon a favor. Pero es que hoy no tengo nada. El único es que nada, es que no tengo nada más. Estoy pensando y es que no tengo nada. Ni siquiera algo de fuego, algo de tierra, no sé. Algo de lucha, es que es eso, si. Si sé que está el macho para aquí arriba, voy a mirar por si acaso, ¿vale? Voy a mirar un poco. Si puedo pillar al macho, que es lo más probable. Si está el macho ese, que esté el macho para aquí. Si no está macho, no puedo hacer realmente nada. Voy a probar. Vale, con Houndour. Pero no, no podemos. Es que no puedo, claro. Vale, no sé dónde sale el macho, con lo cual lo dejamos. Y seguimos con lo que hay. No tengo más. Tampoco es que tenga más Pokémon, eh. Pero bueno, seguiremos con esto. Por lo menos a doble pata me puedo cargar a uno. Si eso. Habrá que ver la combinación de tipos si hay algo que me pueda beneficiar. Vale. Vamos a derrapar un poco, colegui. Maguire. Vale, aquí por ejemplo tenemos un hada, veneno. Y aquí el hada. Este es muy bueno. Claro, es que es. Estás jodido, porque el hada no puedo hacerle nada. Aquí sí que estoy mal. Al hada que le hace daño. El veneno.
qué mala zagalada. Y el acero. Tiene mordisco. Podemos probar con Remoraid a ver qué hace, yo que sé, no tengo tampoco nada de acero. Meterle un cara parábola. ¿Vale? Seguimos. Es que no puedo hacer nada. Me va a agotar. Porque la roca contra el acero es nefasto. Sube al 20. Sin gris, no sé. Sube al 20. Dice maldición impresionante. Fuego. Fato. Buah, es que solo tengo impresionante ataque con este señor. Nada, fuego. Fato, impresionante, maldición. Posiblemente utilice maldición. Contra el Pokémon más fuerte suyo. Vale, quitándole vida progresivamente. Y lo que está bastante bien, maldición. Vale. Está activado, tenemos al líder a mano. Con lo cual, bien. Así que curemos. Y pensemos la estrategia a llevar con esto. Vale, vamos primero con el doble patada. Al primero que venga, al que sea. Voy a ver primero también los objetos que tengo. Y luego con Chinglin, al Pokémon más gordo que tenga, hay que tirarle maldición. No se va a envenenar porque no se puede envenenar. Pero maldición está bien. Qué tristeza la mía. Qué tristeza la mía. Y no puedo recuperar movimientos. Que creo que no recuerda nadie nada, pero. Que tengo los objetos. Así chichis. Es que estoy triste porque no sé yo si voy a poder hacérmelo. Claro, bueno, si tuviera algo. Piedra día, alegría. No voy a decir a nadie. Piedra hoja. Ra hoja. Piedra solar. Vale. Pues ya está, es que es lo que hay. Carga parábola va fuerte. Hemos hecho pupa a alguno. A ver, puede con estos 6. Si no tiene muchos. Tiene un bicho de esos, tío. Un Durán. Tiene un Durán que es jodido. A ver, es bicho. Ah, eres tú a la sesión de gimnasio. ¡Uah! De este pequeño pueblo, desde que era pequeño me he interesado por las máquinas y los automóviles. ¡Uah! Y por ello siempre me han gustado los Pokémon tipo acero, pero bueno, tengamos un combate frenético, ¿no? Ahora verás la velocidad que pueden llegar a tener los Pokémon de metal. Vale. Richie. Tranquilo, ¿eh? 3. Klefki. Tipo hada. Esto va a tener fijo. Fijo 200.000 de. De copy. A probar. Vale. Púas, nadadoras. Si es suerte, no es muy efectivo. Y le meto 5. Van 2. Vale, 3. Matradoras. 4. Lo mata.
Vale, no cambies. No falles, por favor. Durant, no. Mete el quinto. Perfecto, lo mata. Lo mataba porque es bicho, es neutro, tal, wow. De lujo, tío. A ver, te ladras, no puedo quitarlo, somnífero se podría. Vea que te la pones psicorrayo. Porque es psíquico planta este luego. Vale. Me la das bien. Le digo que quiere aprender puños esféricos. ¡No! De 2 a 5 veces, 20-90, me encanta. Quita esta mierda de viento feérico. Agilidad. No, tenemos que excavar, ¿eh? Psyduck. De acero. Vale, tiradoras, 100%. Acero agua. Me lo llevo, ¿eh? Da igual, creo que con... Vale, porque tenía la movida esta de... De la pantalla de luz, perfecto. Y lo hacemos en el gimnasio. Drenadoras más me va a agotar. Vamos, Elefón, eres el mejor. La clave ha sido el Durán, El Durán, el quinto desenrollar, ha sido la clave mágica. Increíble, tú sí que sabes poner la primera marcha. Enhorabuena. Como líder de gimnasio, he de admitir que has superado mis expectativas. Has demostrado una gran capacidad de reacción a mis ataques. Ha sido sorprendente. Aquí tienes. Madre mía, chaval, qué bien ha salido, Madre mía. Me da motor, perfecto. Te voy a dar una MT. A ver si le das buen uso y eso. Aceleración, ¿vale? Esta MT contiene aceleración con ella poder derrapar sobre tus rivales y aumentar tu velocidad. Tengo otra cosa que darte. Nos vemos en el campo de girasoles al este de la posada. Vale, perfecto, pues vamos a dejar aquí el episodio, que ha sido suficiente por hoy. Pues hasta aquí el día de hoy. Muy buen episodio. Hemos llegado a la siguiente ciudad y hemos conseguido el segundo de los gimnasios. Así que mañana nos vamos a ir al campo de los girasoles a seguir con nuestra misión. Muy importante, poco más que decir. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Si ya sabéis que les agradece mucho, comentadme qué os ha parecido, compartid este vídeo con todos vuestros amigos. No os olvidéis de la campanita para recibir notificaciones cada que suba un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Bizarre. ¡Chao!